Ese no es un papel normal. Thank you.
escuchando América. Llevamos años recibiendo llamadas de oyentes sobre voces, apariciones y otros fenómenos fantasmagóricos. Hoy el doctor Quincy Regan, amigo del programa, cuenta su historia. Quincy. Gracias. Es algo que había pasado recientemente. Estaba en el hotel.
battery low. La agencia debe tener siempre un director. P6, Dylan Faden. Este sitio será su hogar. Darle. Ese proyector. Solíamos jugar allí todos los días. Dylan y yo. Y otros niños más. Nos encantaba. Cada vez que tenía paranoia. Tenía razón. La agencia tenía respuesta a todo. Y se limitaron a observarme. Dentro estaba el proyector. Los vertederos son para las cosas perdidas, para los objetos abandonados. ¿Alguna vez te sentiste así cuando creciste? ¿Eh? No. De niña, ¿imaginabas mundos dentro de imágenes? ¿De cuadros? Ya sabes,
Entrar en un cuadro, en un mundo oculto, escapar y vivir aventuras dentro. Ojalá lo de Ordinary hubiera sido distinto. Pero soñar no va a cambiar nada. Encontrar Ordinary. El proyector. Sí. Tantas cosas raras en un caso. Un nuevo objeto de poder, algo que nunca había visto. Y viniendo de mí es una locura. ¿Y el chico? Dylan Fadden. El candidato número 6. Y su hermana también. Sí, la encontramos, pero el chico es tan brillante. Las lecturas están al nivel de Northmore. Y no es que quiera mentar su nombre. Es completamente distinto. Es increíble. Hubo un incidente. Sí. Perdimos un miembro valioso del equipo, sí. Fuerza excesiva. Dylan tiene tanta. Pero es... es solo un niño. La culpa es mía. Dadle un respiro. Los niños, niños son. Es excepcional y tiene mucha presión. Roberts ha muerto. Es un trágico accidente, nada más. Marshall tiene que entenderlo. Lo haremos funcionar. Funcionará. Solíamos jugar allí todos los días. Dylan. Aquí estudiaron lo que pasó en Ordinary. Empecemos por aquí. Dylan y yo éramos candidatos principales. Experimentos. ¡Ah!
empezó y aún no ha terminado. Tiene que haber una forma de girar las vías. A lo mejor hay un panel de control cerca. Tiene que haber una forma de girar las vías. A lo mejor hay un panel de control cerca. Esto no gira. Hay algo atascándolo. No gira. Hay algo atascándolo.
Estás escuchando América de Noche. Iván, 29 años, arrojando luz en la oscuridad. Tenemos una extraña relación con las fuerzas inescrutables que invaden el mundo. Durante los SMA, las fuerzas siempre acuden a objetos típicos, las armas, un televisor, una casa encantada. Así, claramente la humanidad afecta al proceso. El inconsciente nos sirve como un tipo de mapa. Es una llave que no sabemos usar. Creamos arquetipos en el día a día, en la cultura, en las leyendas. Pero en realidad observamos y alteramos un sistema complejo en acción. Podemos cambiar la probabilidad de que algo sirva de receptáculo para estas fuerzas solo con pensarlo. Pero no hemos llegado al poder. Y aún así, en los sueños, en la realidad conceptual, no hay salvación. ¿Y cuál es el efecto? Evaluación anual de Dylan Faden, antiguo P6, efectuada por la doctora Carla Bowen. Las preguntas corresponden a la quinta versión de la noche. Veamos qué hay aquí. Está todo aquí. Nuestra casa, la escuela, el bosque. El vertedero. La última vez mencionaste un poema de Thomas Zane. Sí. Más allá de la sombra con que te conformas, de un milagro que viene a la sombra. Nueva York, sin que nadie lo viera. No me lo puedo creer. Thank you.
Hay que revisar el laboratorio. Desde este momento, queda establecido el Departamento de Investigación Dimensional. Enviaremos allí el proyector. Le dedicaré mi atención. El centro ordinario se mantendrá. Volveremos. Pero no sé cuándo. Darling se llevó el proyector a investigación. Le dedicó un departamento entero. Investigación dimensional. Ahí debemos ir ahora. Thank you.
si tienes que avanzar. ¿Cuántos callejones sin salida hay? Hay que encontrar a Adi. ¿Dónde está? Ahora este niño se fue, dijo Aniki Tahti. Mi asistente mantendrá el trabajo en el guante y la casa inmaculada. Lompil Lumps, vacaciones Homps. ¿Cómo puede salir alguien de aquí si el edificio está sellado? Y mucho menos irse de vacaciones. Yum, 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 yum
también hay moho. Bueno, hacer limpieza, dijo bien. Lounaistulta 3-8, ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee. Jos Itämeri. Etelän ja lounaan välistä tuulta 6-12, ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla 4-10 metriä sekunnissa. Yöllä osa 6-10 metriä sekunnista, yöllä tuuli väliaikaan. Meren
pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri sulaltaan vaihtelevana tuulta 36. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka rantti 16 astetta. Tyyntä, kutua, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kalvoida drone 15, selkeää yli 20. Helsinki Katajoulta 18, Eteläkaakko 4, kutua. Selkeä. Yli 20. Russagöön 18. Tyyntä. Vilvistä. Yli 20. Prisma 16. Etelä 5. Puolipilvistä. Yli 20. Uuttöö 18. Etelä 3. Melkein selkeää. Yli 20. Nyhän 17. Kaakko 4, selkeää, yli 20. Kotka Sandöön 20, tyyntä, selkeää, yli 20. Mäntyluoto 20, Aapo 2, puolipilvistä, yli 20. Poikkipää 18, luode 4, selkeä selkeä, yli 20. Valassaaret 15, edellä 6, selkeää, yli 20. Pietarsaari missään, 14. Ulkokalu 14, tyyntä, selkeää, yli 20. Kaivuoto, kuulimata Marjaneelestä. Yli 20. Sitten vielä meriveden korkeus. Mäntyluoto, miinus 20. Turku, miinus 22. Hanko, miinus 16. Tämä säätiedotus päättyy. Ja etelän välistä tuulta, yöstä alkaen lounaistuulta 3-8, ajoittaa noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikki. Utuista hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiota, pohjoistääriin, etelän ja lounaan välistä tuulta, 5-8, ajoittaa noin 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen tuuli tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta